the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not to life of imitation. Distant thoughts into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the West End. Knock out the boy, you better come to. Don't buy, you know the truth is some do. Go write your message. To be part of the wave, can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop. To be part of the wave, can't stop. Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. The gender of a generation, the birth of every other nation. Look away, the golden meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything we're fearing. Can't stop the spirits when they need you. Mob tops are happy when they feed you. J-butterflies in the treetop. Words that blow the meaning into me. Tears are just to be part of the wave, can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop. To be part of the wave, can't stop. Come and tell me when it's time to. Sexta jornada, lunes día 20, y hoy nos queda una jornada de kilómetros, pero van a ser kilómetros bonitos, todo por el Pirineo Ostense. La verdad que... ya se vieron ahora las carreteras. Las carreteras ya empiezan a coger color y eso es... ya da gusto, da gusto. Hoy uno de los objetivos principales es, bueno, toda esta zona, que esto es una maravilla, pero... el que más me llama la atención es el cañón de Añísculo, otra de las rutas que descubrí gracias a la página de Quédate y Viaja en Moto por España. Y el cañón de Añísculo, que es una carretera muy estrechita, y yo creo que son de las pocas carreteras que existen en ciudad que es de sentido único, solo se puede hacer desde este a oeste. Entonces, bueno, pues también es mucho más cómodo. Al ser tan estrecho, pues es mucho más cómodo. Sabemos que no nos vamos a encontrar nadie de frente. Y nada, hoy ya veréis, día de muchos kilómetros, pero tiene que ser unos paisajes... Bueno, ya descansamos ayer. Ayer descansamos bien, sí, sí, sí. Sí, sí. Y entonces... Ya hacía falta que yo, vamos, con esas carreteritas ya tenía el sol un poco morado, ¿eh? Pues nada, vamos a tirar a ver qué tal se nos da el día, espero que saquemos unas imágenes chulas y que lo disfrutéis tanto como nosotros, que hoy seguro que lo vamos a disfrutar, aunque ya te adelanto. Te lo digo aquí delante de todo el mundo. Hoy vas a quedar un poco cansada de moto. Hoy son relativamente pocos kilómetros, pero va a ser mucho tiempo porque las carreteras son curva y contra curva. Me engañas siempre. ¿Cómo te has quedado? Muerta. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop.
tune. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away, the golden meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. Buenas chicos, ya hemos llegado a Benasque, unos tramos de carretera impresionante. Ahora vais a ver el tramo que hemos grabado íntegro del congosto del ventanillo. Eso es una pasada. De hecho, vinimos a Benasque para tomarnos una Coca-Cola y volvemos otra vez con la misma carretera hasta el cruce con Ainsa y ya llegamos a comer a Ainsa. Mirad el congosto del ventanillo, fijaros qué imágenes más chulas. Miramos ahí. Bueno, vamos a brindar por la ruta que nos hemos mandado y la que nos queda. Con Coca-Cola, creo que algunos tienen una noche un poquito. La sangría es fuerte, una jarra es potente y esta se empeñó en pedir otra. Aquí es una de las rutas que había visto en la página de Quédate y Viaja por España, que modificamos. Y aquí empiezan, 10 kilómetros. Y sentido único. Solo se puede hacer en este sentido, de sentido este o este. 10 kilómetros son los que pone que está no aconsejado andar, ni bicicleta, ni moto. Pero bueno, por desprendimientos, pero llevamos cascos.
y nada, 10 kilómetros de mucho de tranquilidad y de paisajes, y a ver qué nos depara este famoso cañón. Yo te digo una cosa, si no puedo ir de ninguna de estas maneras y tengo que ir en coche, vamos. No vas. Las tripas, he hecho hasta la primera papilla. Sí, la verdad que madre sí. Madre mía, porque... Curvas, curvas, curvas. Vamos a disfrutar. ¿Cuánto le queda? Le queda 5 minutos. Vale. Nada, esperamos fuera. Aquí estamos, chicos, esperando que acabe la secadora. Y aprovechamos antes de cenar para comentaros un poco cómo fue la jugada hoy. ¿Qué te pareció hoy la ruta, Rubia? Pues mira, la verdad es que creí que iba a acabar hasta los huevos. Después del susto que te di en el puente colgante, ¿eh? No, claro, porque me dijiste, a ver, no es que sean mogollón de kilómetros, pero son muchísimas horas. Y la verdad es que, a ver,
no se me hizo pesado, ¿eh? ¿No? No, porque mejor. Es una carretera muy amena que tiene unos paisajes preciosos. La verdad que hoy fuimos por unas carreteras impresionantes, ¿eh? Sí. La carretera que ya está, que nos iba a Benasque, chulísima. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. El congosto de... Bueno, sí. Lo habéis visto. Y ahí ponía cómo se llama. Hemos pasado por tantos sitios. Hay veces que ya no sabemos ni dónde. No, y que no sabemos cómo nos pasó ayer. Yo no sé ni dónde estoy. ¿En qué provincia estamos? Madre mía. Los pueblos sí. Pero ¿en qué provincia? Bueno, los pueblos dices tú, sí. Bueno, a veces. Que yo hoy para decir, ya llegamos. Estamos en. ¿Y era dónde? ¿Dijiste en Broto? Sí, no estamos en Broto. Y estábamos en Viescas. En Broto, bueno, tampoco había mucha distancia, pero... En Broto paramos a tomarnos un... De verdad, no, pero es que esto... Sí, pero bueno, vamos rápido. Y después, nada, de ahí nos fuimos a comer, como visteis, a Insa, que es un pueblo precioso, la verdad, un pueblo precioso. Bueno, los pueblos de los Pirineos, tanto la zona de Lérida como de Huesca... Tienen mucho encanto. Son una pasada. Esas casitas tan chulas. Son una pasada, son una pasada. Parecen de cuento, parecen que están hechos como los Legos, ¿no? Sí, a mí ya me van recordando más a la parte de Francia, de cuando estuvimos en Francia, ¿no? Y nada, después ya visteis el cañón de Añisco, que eso es impresionante también. Es cierto que no es para las motos como la nuestra, ¿eh? La moto como la nuestra sufre un poquito porque esas velocidades y las temperaturas, hacía mucho calor, las temperaturas altas no la llevan bien. Es cierto que es una carretera para se disfrutar, no es que se disfrute, la moto va mejor una trail, una tipo trail va mejor, pero bueno, nosotros lo hemos disfrutado muchísimo. De lo lindo, probando nuestra cámara 360. Viendo, y además viendo todos los paisajes que hay ahí, que es una maravilla eso, vamos, sí. Es que se te pasa el tiempo volando. Y no, nada, verdad, y aquí... Muy bien. Y bueno, y hay que tener cuidadito con las curvillas, ¿eh? Bueno, las que curvas, alguien no, nos no. dijo, sí, sí. Cuidadito con las curvas. Eso fue que... de Broto aquí. Sí, de Broto aquí, Viesca. Cuidado con las curvas. Que parece que se acaban. Parece que se acaban y de repente te la comes. Bueno, pues sí, después de muchísimas curvas hubo una que se me hizo justa. Pero no, cuenta, ¿qué te pasó en el cañón de Añisco? Que no querías parar en ningún lado. ¿Por qué? Por los desprendimientos. No se quitó el casco en ningún lado. En hombre, momento. Ni para la foto, vamos. De hecho, hemos parado en algún sitio que estaba guay para poder ver y tal. Y dicen, Javi, vámonos que hay muchas piedras. Y es cierto, pone que hay peligro de desprendimientos y durante todo el camino había piedras. Es que verás que no era eso, además arriba, piedra, así que bajan en punta, joder, y de repente socavones. No, y se veía que eran piedras no. gordas, o sea, no era gravilla, no, había eran piedras que se habían caído y... Si no lo puedes pensar, ¿eh? Es mejor disfrutar del paisaje sin pensarlo, porque si no... Pero bueno, ya veis, espero que las imágenes que hayamos grabado, como mínimo, indique un poquito cómo es. Yo y que os entren ganas de venir. Y que os entren ganas y de hacer venir. La ruta. Porque Belén me decía, no grabes tanto. No grabes tanto, porque si no, le vas a enseñar de más. Hay que enseñarlo justito para que la gente tenga ahí las ganillas de... Sí, sí, sí. Ostras, sí, pues sí. Vamos a hacerlo. La verdad que muy guay. Y como digo siempre, la verdad que muy agradecido a Quédate y Viaja en Moto por España por descubrirme estas rutas, y así también me gusta a mí aportar a los demás estas experiencias. Yo voy encantada, ¿sí? Porque tengo aquí un día, vamos, es que además no le tengo que pagar nada, me sale gratis. Mañana también, una ruta un poco rara porque vamos desde aquí Viescas a San Sebastián para recorrernos la costa del País Vasco, pero es un poco rara porque en un principio tengo programado visitar varios puntos. Que la putada es que, por ejemplo, quiero ir a Canfrán, a la estación de Canfrán, y entonces hay que desviarse, subir y volver a bajar por el mismo trayecto. Y después otros pueblitos que también que tengo que desviarme y volver otra vez por sí, el mismo pueblo. Este viaje se trata de eso. Sí. Ir, volver, hay que ir serpenteando. Pero bueno, muy, muy guay. A estas alturas, en otros años, llevábamos muchos más kilómetros. Hoy creo que hemos hecho los 1.800. A estas alturas, otros años... Llevamos bastantes más kilómetros.
este año vamos a quedar en unos 3.600 y, bueno, y nada. Pero también es cierto que disfrutamos, aparte de la moto, de otras cosas. Sí. La verdad que nos ha quedado tiempo para... Y descansar también, hemos, y hacer más paraditas de relax. No, estuvo muy guay, y así, sigo repostando, llevo 1.800 y sigo repostando gracias a Lolo Pámanes, que tengo que decirlo, que me encanta que haya bajado la gasolina desde diciembre. Pero hoy reposté en Alquézar, bueno, no sé dónde reposté, que era una gasolinera así un poco psicodélica, en Alquézar, que ahí, bueno, ahí me metí la gasolina, estaba bastante mala, mascarilla, un precio similar. Pero bueno, sigo repostando gracias a Lolo Pámanes, por lo cual el viaje nos sigue saliendo guay. Y nada, y mañana más, nos vamos a San Sebastián y... 10 pueblitos aquí de los Pirineos de Huesca y voy a San Sebastián y ya llegamos a la costa, a ver mar. Mañana Pirineos otra vez, aún Pirineos, para llegar a San Sebastián y a partir de ahí ya nos metemos otra vez en la costa a ver mar. Vamos, que con esas indicaciones todas le va a quedar muchísimas ganas para volver a ver el capítulo el próximo viernes. Ahí está. Está muy bien para ver los capítulos. Espero que el rollo este de que sea de viernes en viernes, yo creo que no cansa. Lo de hacer los vídeos todos los días estaba muy guay porque tenía esa dinámica, ¿no?, de ver dónde estábamos y tal, pero yo creo que... Bueno, estaba más guay para los amigos. Claro, para los amigos, amigos. Claro, los amigos que estaban muy enganchados. Estaban muy enganchados, bueno. Pero lo que es como en el... Para el tema de YouTube, yo creo que es mejor de viernes en viernes. Sí, no nos vamos a cansar ni a aburrir. Y así no saturamos tanto. Nada, un saludo y la verdad que estos dos días estamos disfrutando... Mogollón. Y solinos, aprovechar. Además, muy solos. La verdad, aquí en esta zona es donde un poquito se ve movimiento. Donde más movimiento vimos fue en Alquézar. Es cierto que en Alquézar fue donde más movimiento vimos. Sí. Y aquí, bueno, en esta zona también, en los Pirineos, aquí ya estamos viendo un poco más de movimiento. Pero bueno, la cosa está tranquila. En los hoteles, muy buenas experiencias con respecto a las medidas de protección y de seguridad y de medidas de prevención para el contagio. La verdad que muy guay. No hemos estado en ningún sitio incómodo, ¿verdad? No, que yo a la primera que me siento incómoda ya lo sé. Sí. Ayer, fantástico, donde comimos, cenamos en Alquézar, en la cocineta muy guay. Tienen una muy buena sangría. No sé si... Sí, lo habréis visto. Se me complicó un poquito la noche. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, chicos, para la próxima. Disfrutar, viajar, aprovechar la moto. Ya sabéis que... A seguir viviendo de otra manera, pero a disfrutar de la vida, que es lo que toca. Es que no hay otra que seguir nuestro lema, de verdad. Eso es esencial y cambiaréis la manera de ver la vida. Es la rubia. Las feitas son las que valen. No hay otra. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.